Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo videíto. Comencemos. Yo soy Jesús. Suscríbanse al canal Ramírez Edición Aventura. Y vamos a hacer otro videíto. Vamos a ir a conocer el lago aquí alrededor, el laguito que tengo aquí enfrente. Vamos a ir a conocerlo alrededor para que lo conozcan. Voy a ir a hacerles un videíto aquí alrededor del lago para que vean qué hermoso está. Y pues, como les digo, saludos y abrazos y bendiciones para todos, para los que me quieren y para los que no me quieren, y los que no me quieren, de todos modos, saludos y bendiciones. Nunca hay que decirle mal a nadie. Y al cabo, el karma se encarga de componernos a todos los que andamos mal. Saludos y bendiciones, amigos. Y aquí ya me voy a subir al avión, miren. Aquí me voy a subir al avión y ya tengo la avioneta. La avioneta todavía está parqueada. A ver qué día la sacamos. Y la avionetita ya la tengo más adelante. Y tengo. Se los voy a enseñar. El avión, la avioneta y la avionetita. ¡Hermosura! Oigan lo más que rolona tengo. ¡Ay! ¡Chiquitas! Me traen herido. Aquí va, ya saben que ustedes van a ir viendo aquí todo el pinche panorama, amigos. Ya estás tejiendo la red. Como enajes en tus labios, es que porque eres mujer, tienes el mundo en tus lazos, nos volveremos a ver dentro de 10 calendarios. No vuelva el dolor, llegaré una mañana a platicarle de amor. Como si fuera mi hermana, quiero oír de tu voz. ¿Quién fue el amor de la araña? A ver, está bien. Hoy comprendo. Hoy se ve muy borroso, ¿no? ¿Por qué se ve tan borroso? ¿Será la pantalla? ¿Tenemos hojitas? No, es todo lo lejos que está. A ver. Pero también les voy a ir cantando un poquito allí, amigos. Miren, aquí está, ahí está, aquí hay la avioneta y esta es la avionetita, miren. Esa es la avionetita. Uy, pero se ve feo. Se ve feo, oyes. No, acá. Uy, ahí se ve feo. Mejor tú te lo llevas en la mano. La vida ya marchado. ¿Será que estamos grosos empañados el vidrio? Y de allá donde están las sirenas también grabas todo así, más. Lo que quiero hacer yo, vas a poner un vaso para levantar muertos. Márrate. Márrate. Perdón. Pero no se te va a acabar. No te puedo dar. Pasan, se arruga. Usen de tu libertad. Y ya tiene un mes que no baila el muñeco porque no puede bailar. Ya no, ya tengo varios, como 5 años, hijos de la chingada, que ya ni voy a poder bailar ya. Ahí les voy a cantar y les voy a meter de todo. Aquí estamos ahorita haciendo este video en Lake Stevens. Esta es la ciudad natal donde yo vivo. ¿Qué puedo hacer yo? Allá la casa es así. Y nomás que casas tan chudas. ¿Cómo me veo, amigas y amigos? ¿Me veo bien placoso? Digan ustedes si me veo placoso. Y el que tenga miedo a morir, pues mejor que ni nazca. Porque el que nace, nace para morir. Eso es un hecho. Tarde que temprano vamos a morir todos. Y lo duro es nacer. Porque no sabemos quiénes somos los que nacemos. No sabemos ni de dónde vinimos ni de dónde vamos. Pero pues eso es una frase. Que el que tenga miedo a morir, pues mejor que ni nazca.
Y vamos adelante, amigos. Vamos a... ¡Ay! ¡Qué mal! Porque este video se va a tratar de que vamos a ir a conocer el lago de Lake Steven a todo alrededor. Pausale poquito. Y ahorita sigamos para que no se me enfaden. Pausale poquito. Ah, no, aquí en el... allí. En el Starbucks, no, allí. Allí. Además que aquí vinimos al Starbucks. Al Starbucks. Vamos a comprar un cafecito y un levantamuertos. No sé qué, un strawberry room. Okay, can I have one strawberry Red Bull? Yep, 24. 32. 32? Yes. Okay. With cream and whip, right? Both, yes. Bueno, sí, graba ahí para adelante, así. Dale, grábale el paisaje. Subieron un dólar. 8.25. 11.75. Thank you. Ya le subieron otro dólar. Mi amor, nos va a quedar el cheque. Nos vamos a ir a comprar una caja allá como les iba diciendo, amigos, ahorita vamos a ir a conocer el lago y les vamos a conocer todo alrededor del lago. Este viaje se va a tratar a todo alrededor y vamos a ir conociendo, más que menos aquí a pues, agarrar un Red Bull porque yo sé que son malos. Mucha gente iba a decir, ay, qué fake que vino. O sea, que como que me estás grabando a mí, pues también nada más estoy hablando y no me grabas. Espérate, pues eso. Ok, thank you. Okay, está la camioneta muy arriba, ma, ¿no te fijaste? No. Bien, amigos, no les invito, vengan a tomarse un shake con su cremita y todo. Okay, voy a grabar ese lago alrededor. Alrededor del lago, miren, aquí está el departamento de policía, miren, amigos, ahí está, miren. Allí. Ahí está el sign, pero allá está la policía atrás. El Lake Steven. Ay. Pausale poquito, ahorita adelante les grabo otro pedacito. Pausale. ¿Qué le pausaste? Bueno amigos, ok, sigamos, amigos, vamos conociendo el lago de Lake Steven. Este es el David Beach. Aquí vamos a ir a conocer a todo alrededor. Y saludos, amigos, saludos para todos. Ya les dije otra vez, se los vuelvo a repetir, saludos y bendiciones. Vamos a ir a conocer el lago, el David Beach, porque tiene varias entradas. Miren amigos, miren nomás, qué chulada, miren. ¿Qué ángulo quieren? Ahí sí, miren. Está grande el lago aquí. Aquí vamos a ir a conocer a todo alrededor, desde su ángulo. Todo el ángulo alrededor, amigos. Falta hacerle más para acá, no, madre. Ahí está. Ahí va agarrando, ¿no? Toda la orilla. Ahí les voy a ir grabando pedacitos, amigos, para que no se me enfade. Va a haber poquito de todo, miren. Miren nomás. Qué chulada, miren. Este se llama el... Antes se llamaba el White Beach. Le cambiaron de nombre, no sé por qué. Pero ahora le pusieron el David Beach. Aquí hay mucho bagre. De estos, ¿cómo se llaman?
¿cómo se llaman? ¿Ves que están los pescaditos verdes con muchos puntitos? ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman, pero aquí según hay muchos pescados. Yo he ido a pescar a de la orilla, pero pues no saco ni nada, saco por pinche de ese Porsche, dice que le llaman por Porsche. Y también hay bagri, pero no sé dónde anden los güeyes. Pues yo le he hecho el intento a pescar varias veces, pero no he sacado bagres. Yo quiero sacar bagres porque los bagres me encantan para hacer este caldo mich, se llama caldo mich, que hago yo. Ah, es un caldazo. Bueno, amigo, luego les voy a hacer una receta de cómo se hace el caldo mich. Caldo mich, caldo de Michoacán. Pero ahorita se llama Conociendo el Lago de Lake Stevens. Al hijo de la... Pues como les dije, dejen ahí en los comentarios si hay alguien que sabe cómo se pesca el bagre en los lagos. Porque yo le he hecho la lucha ya 2-3 veces y no he sacado ni madres. Y me gusta la pesca, pero cuando no saco yo me enfado. A mí me gusta pescar. Me gusta. Aquí le vamos a paisar poquito, amigos, para no hacerse luz muy largo. Aquí está el mero centro de Lake Stevens. Miren, aquí quién sabe qué andan haciendo. Aquí van a hacer algo. Ayer estaba la librería antes. Y esa canción, esa está perrona, hijo de la chingada. Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando botella de vino baraja juntando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido. Aquí es por donde se desagua. Aquí es por donde está el desagüe, el descargue del lago. Por aquí, mira, por este canalito. Este canalito que está aquí, amigos, a su mano. Yendo yo de aquí para allá, a mano izquierda. Mira, ahí está la compuerta, mira. Mira, Sol. Si ves como el lago aquí es en laguna, mira. Ahí le ponen la compuerta si quieren subirlo más arriba, mira. Ese es el nivel. Aquí está el descargue del lago. Aquí está el desagüe. Porque a este le entra agua y tiene que salir también. Pues si no se derrumba. Eren, aquí está otro bañario. Ahí donde yo vivo está un bañario, amigos. Aquí me voy a parar poquito. Aquí está otro bañario. Tiene como 3 bañarios este lago. Aquí nomás los voy a parar para grabar poquito, Eren. Eren, aquí está otro bañario. Este es el segundo. Y no sé si allá enfrente, donde están viendo ustedes enfrente, mano izquierda, está otro bañario, mira, otro que acaban de hacer allá con aquel, son 4, mira, son. Ah, le hicieron como una playita, mira. Si ¿Sí ves cómo está la arena y el cemento? Y por eso están arreglando allá, mira. Donde están construyendo ahorita, donde acabamos de pasar. Miren, amigos, nomás que dijimos que este era ir conociendo el lago. Miren, ahí están esas garzas, miren. Ah, no las alcanza a captar. Miren esas garzas blancas que hay aquí. ¿Sí se vieron o no? Ahí están esperando. Tienen 3, 4 bañarios aquí. Además, que, ¿cómo se llama este video? ¿Sale? Muchacho alegre. Y andamos conociendo el lago. Aquí vamos por toda la orilla del lago, alrededor del lago. Pero ahorita nos vemos más adelantito, porque aquí les voy a grabar de una vez, porque si no el lago está muy bonito. ¿Y para qué les voy a hacer 2 videos o 3 videos? Domingo Corrales, me gustó la que se acabó. Oh, que la verga, pues. Así el pasito para que se oiga lo que voy hablando, ¿verdad? Pero esta canción está perrísima. Ay, disculpen las malas palabras que se le salen a uno, amigo, pero es que ya estamos acostumbrados. Miren nomás, qué chulada del lago, miren. Les voy a arrimar un poquito más la pantalla para que vean, alcancen a ver, porque... Miren, aquí vamos por toda la orilla del lago, miren. Miren qué chulada, aquí parece la playa, miren.
Parece el Océano Pacífico, pero no es el Océano Pacífico. Es el... Parecido. Qué chulada, miren, amigos. Si quieren, ahí nos vemos más adelantito. Chulada, amigos, miren nomás, qué chulada, miren. Estas todas las casas aquí están pegadas al lago. Todas estas tienen entrada al lago. Miren qué casonón se andan aventando ahí de poca. De un rato verde y se acaba cantando versos del muchacho alegre. Y van a decir que no sirvo para cantar, pero no soy cantor, nomás le hago la lucha aquí. Dos, tres palabrillas, ahí. Ahí, mi amito, dos, tres gorgorillos ahí nomás. Dos, tres gorgorillos, y aquí vamos a pasar la glorieta. Ah, pues donde estaba construyendo todo eso. Aquí está la glorieta de la 5 de mayo de Zamora. Ah, no, no se crean, aquí no es la 5 de mayo. Es que voy en el avión. Estando en avión, avionetado. Esta voy en la avioneta. Ah, no, este es el avión. Este es el avión, la avioneta es la roja y la avionetita era aquella chiquita, la azul que les dejé destruir. Y nomás aquí el parquecito que está. Este es otro parque que tiene aquí. Y aquí vamos a mostrarles este otro parque que acaban de hacer. No, ya tiene tiempo, pero lo renovaron. Miren. Tiene 4 bañarios este lago. 4 bañarios aquí en el lago. Si ¿Sí era por aquí, oyes? Ya te arreglaron la entrada, ¿verdad? ¿Te acuerdas que antes estaba así nomás? Miren, qué chulada. Aquí les voy a agarrar el celular para mostrarles poquito. Miren, aquí está el otro bañario. Miren. Hay baños y todo para cuando la gente se baña y vengan a, ya que se salen, se echan un regaderazo allí. El agua está limpia, es agua dulce. Yo vivo hacia derecho, aquí así donde está apuntando el celular, derecho. Así allá. Hacia allá. No van a pensar que es el dedo sin uña, es el dedo con uña. Ahí está derechito para allá. Es el dedo mío. Y yo vivo todo derecho para allá. Y aquí este parque lo acaban de arreglar, miren, todo esto. Había árboles grandes, yo no sé para qué los mucharon. Pues aquí está una cabañita, miren, para cuando la gente quiere hacer un party. No sé si la tengan que rentar. Si la rentan, ahí está el design que se renta. Todo esto lo renovaron, había árboles grandes ya, amigos, que vieran que qué chulada había aquí en el tiempo. En el verano, no, hombre, se pone aquí una chulada. Y había árboles, te metías abajo de los árboles, unas sombrotas bien chulas. No, ahorita todo pega el sol donde quiera. Y miren, mucho parqueadero. Y ahí está el Shell, ahí venden allí cervezas, venden por barril, venden todo. Y no me están promocionando, no, yo no estoy promocionando nada, ni me están pagando a mí. Ahí está, para que el que quiera venir a Lake Steven, se llama el David Beach. Bueno, ya se llama donde estoy yo. Pero el lago es el de Lake Stevens, Washington. Está al norte de Seattle. 20 minutos arriba al norte. Pero aquí en todo Washington hay lagos. Que es un contento, amigos. Aquí en el lago de Washington. Aquí en todo Washington hay agua. Que es un contento, amigos. Mucha agua, bendito sea Dios, que hay por donde quiera. Lagos. Grandes, grandísimos. Este está grande, pero hay otros más grandes, más bonitos todavía. Ah, para Guanache está uno, el lago de Chelán, es una chulada. Pues luego les voy a hacer un video que haya tiempo, que yo pueda, que me eche una vuelta para allá más adelante. Bueno, amigas y amigos, saludos y bendiciones para todos, para los que me quieren y para los que no me quieren, también va todo por igual. Y déjenles enseñar en el pelo que me acabo de aventar, medio perrón, como dice la canción, pasito perrón. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Y el que tenga miedo a morir, pues mejor que ni nazca. Y porque de que morir todos vamos a morir, para el lado que nos hagamos. Tarde que temprano. Tarde que temprano. Nos va a llegar la hora a todos. Lo duro es nacer. Y saludos, amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡A huevo!